shit. Me dobla el dedo, tío. ¿Llevas el reflex? ¿No lo tienes tú? Me lo dejo en casa hoy. Ya se me está hinchando el dedo, tío. Creo que se me acabó montar por unos días. ¿Sabes qué te digo? Y no más. Me duele mucho, tío. Solo de coger el manillar ya me duele. Solo de apretar ya me duele. No, no puedo, tío. Porque tienes como la contusión. ¿Y ahora qué? ¿Una semana sin montar? ¿Qué hago yo? ¿Preguntas y respuestas ahora o qué? Reflex a tope. Se me acabó montar hoy. Bueno, hoy, mañana... Y los próximos días no podré montar. Es que no lo sé cómo me lo he doblado. Creo que al cogerlo he apretado así. Con el dedo me lo he doblado hacia abajo. Creo que así es. ¿Me habrás hecho así? No lo sé, tío, no lo sé. Luego en el vídeo ya lo veré. Es que he tirado el barspin fatal. Fatal, fatal. Supongo que grabaré a vosotros y... Y ya está. Arnau, voy a repetir la ronda pero sin el barspin. Ahora que tengo el dedo caliente y que aún lo puedo mover un poco, ya lo peor será mañana cuando me levante, que me va a doler mucho. Ahí te vas a acabar del dolor. Ahí sí. No puedo, tío. No, me duele mucho, tío. Vale, chavales, pues han pasado como media hora aproximadamente desde lo último que habréis visto. Y por desgracia, sí, estoy lesionado, me he hecho una capsulitis. Tengo el dedo bastante hinchado, no puedo coger el manillar bien, no puedo apenas hacer fuerza. Antes he intentado hacer el 180 full cap bajando el cajón, pero apenas al hacer el half cap ya me ha dolido, es que no he podido. Voy a estar unos cuantos días sin poder montar en bici. Os traeré vídeos, ya que tengo pensado hacer un preguntas y respuestas. Aparte que mañana vamos a ir a la fábrica a seguir construyendo. No montaré, pero seguiremos construyendo el park. Entonces, tranquilo, que no os quedaréis sin vídeo. Bueno, lo que acabo de decir, voy a hacer un preguntas y respuestas, entonces quiero que en este vídeo, en los comentarios, me petéis a preguntas, hacer preguntas de todo lo que queráis. Bueno, de todo lo que queráis, ¿no? Porque hay algunos que estáis muy salidos, hacéis preguntas fuera de lugar, entonces escogeré las mejores y haré vídeos, supongo que desde casa. Entonces, ya que no puedo montar hoy, porque obviamente estoy mal de la mano, del dedo, pues voy a grabar a Eric, que está por aquí con la bici. Y bueno, grabaré un poco a la gente, ya que no puedo montar hoy. Lo he intentado, lo siento, pero no voy a poder.
¿Qué te ha pasado? Me da en el dedo igual que tú, tío. Igual que yo. A ver. Todo por dejar la mano arriba en el backspin. Dos bikers menos ya. Por suerte esto en unos días se pasa. Lo que pasa es que los golpes en los dedos haciendo backspin en bici, bueno, supongo que en scooter también, son muy jodidos. Ya lo tienes, tío. ¡Ya! ¡Qué buena, tío! Por fin. Vaya ronda, tío. Vaya ronda. Y encima el barspin lo he hecho a bastante velocidad, ¿eh? No iba lento. Creo que va a ser la primera vez que voy a poner todos los intentos que he hecho en un vídeo, porque os juro que lleva más de media hora intentándolo. Se lo ha currado muchísimo y se ha conseguido sacar esta pedazo de ronda. Muy buena, tío. Instagram va a aparecer por aquí ahora mismo. A seguirlo, que se lo ha currado. Reventado, loco, te lo juro, Vamos a ir despidiendo por aquí el vídeo con esta última ronda de Eric, que se lo ha currado muchísimo. Yo voy a estar unos días sin montar por culpa de la lesión que tengo en el dedo. Intentaré meterme ahí el reflex y los ibuprofenos a tope para curarme rápido, a tope pero con cuidado. Y en cuanto esté bien, pues me pondré a montar otra vez. Así que ya sabéis qué tenéis que hacer, dejar un buen like por la ronda que se ha hecho el Eric, comentar qué os ha parecido, recordad que podéis dejar vuestras preguntas para el vídeo que voy a hacer dentro de unos días, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y adiós. Vale, pues esto que acabáis de ver ocurrió hace ya unos 5 días más o menos. Ya estoy bastante mejor del dedo, como veis ya puedo moverlo y todo. Tendréis vídeo después de esto, ya que hemos ido, si no me equivoco, a la fábrica. Ya tengo el vídeo grabado, porque siempre grabo los vídeos por adelantado. Siempre cuando veis un vídeo, yo ya seguramente tengo uno o dos vídeos que ya están grabados. Y aparte de eso, si veo que en estos próximos días no puedo montar, enfócate, haré el preguntas y respuestas. Bueno, seguramente lo haré para de aquí dos vídeos, posiblemente. Así que eso era todo. Puedo coger la bici estos días. Bueno, de hecho la he estado cogiendo, pero solo para moverme, no para montar. Así que me alegro de que no haya sido peor la lesión. Bueno, muchos diréis que solo es un golpe, que soy un quejica, que no sé qué. Probarlo de hacer así. Doblaros el dedo hacia atrás, que se os hinche, y luego me diréis si podéis mover el dedo o no, y mucho menos ir a montar. Ahora sí, ya puedo despedir el vídeo. De hecho, el vídeo ya lo he despedido, así que simplemente nos vemos en el siguiente. Acordaros de dejar vuestras preguntas y adiós.